onda, chicos? Pues estamos aquí con un nuevo video y hoy me encontré a un chacalito. ¿Sí te podemos decir chacalito, brother? Pues sí, claro, realmente es como me ven, la verdad, la gente, pues sí, como que luego me ven y se espantan. Pero realmente, por lo chacal, como tú dices, piensan que soy como que acá, ¿no? Por el vicio, pero no, realmente soy una buena persona, hermano. ¿Cómo te apodas, brother? Bueno, en mi barrio me dicen el mamado, porque ya llevo un chingo de rato en la barra. Y los que me conocieron de antaño, desde la secundaria, pues me dicen el calaco. ¿Qué calaco? Pero ahorita ya el mamado, así como el mamado. El mamado. Carnal. ¿Cuántos años tienes? 33 ya, carnal. Perfecto, no se te ven, brother, Sinceramente no se te ven, te ves. Yo te echaba unos 28. Sí. Neto. Te estás conservando muy bien, ¿eh? ¿Haces ejercicio, brother? ¿Qué crees que sí, carnal? Un poco, marcar siempre la calistenia, lo que es la barra. Trato de hacer las artigas en casa. Fuerte. Siempre trato de andar en chinga, carnal. Ajá. Por ejemplo, me gusta la construcción, la obra. Pero ahorita ya encontré un trabajo de guardia de seguridad y ando fresón en un hotel, ahí por Hidalgo. Ajá. Ahí ando de seguridad. Y ahorita, pues, vine a hacer ejercicio, carnal, y pues te encontré, ¿no? Hay ejercicio, güey. De la barrita, con ratito. Ok, brother, ok, ya me decías que estabas más bien, estás trabajando de guardia de seguridad, brother. Ahorita sí, ahorita actualmente, hermano. Sí. Pero sí, ya ves que el albañil te dice, ven a hacer 5 bultos de mezcla. Y haciendo la mezcla, ahora sí que el super albañil, así que también, ahora sí que ese trabajo es como un gimnasio, también te ayuda mucho. Ese trabajo es para las personas que les gusta estar marcados, que son muy delgados, también te da volumen, porque pues, se la pasan comiendo coca y gorditas los albañiles, ¿no? Pero sí, yo siempre he dicho que ya es un estilo de vida, más que nada por salud. Sí. Porque también eso de que, bueno, ahorita ya que se viene la marcha, este sábado, pues estaría chido tú caminar sin tu playera, ¿no? Acá, enseñando el abdomen, acá, ¿no? O sea, que tú te sientas a gusto con tu cuerpo, o sea, esa es la parte de bien hacia ti mismo, ¿no? O sea, como que véanme, ¿no? Así como que, pero también en ayudar a los otros, o sea, si yo pude, tú también lo puedes hacer, ¿no, hermano? Bueno, es como un pensamiento de que... Claro, eres un poco exhibicionista, güey. Sí, te gusta que te vean bien. Me late la neta, sin nada. Y te gusta ver bien, verte bien. Pues me gustaría llegar en algún futuro ya, hermano, llegar a ser stripper, la verdad. Pero pues sí me falta más volumen, pero pues se empieza con una idea y al final se logra el sueño, ¿no? Al final se logra la... alcanzas la meta, porque pues realmente con la fe logras todo, lo que te propongas, lo que tú quieras. Va. Oye, brother, y aparte de la chamba de seguridad, güey. Sí. ¿Qué más haces? Híjole, cabrón. Bueno, si se puede saber, pues si no, no. Pues también hago servicios, ¿cómo no? ¿Por qué no? Hago servicios. Y pues yo me encuentro en el Metro Hidalgo, ahí en el Callejón del Aguacate, donde te sacamos. ¿Sí lo puedo decir, carnal? No, eso no, güey. Pero ya la gente se lo imagina. Y ahí nos encontramos, la verdad, pues somos como unos 8 chicos que estamos ahí parados en la esquina. Viene mucha gente de la República Mexicana y pues nos lleva, ¿no?, a que les hagamos un servicio. Es un servicio garantizado. Ya saben a qué servicio me refiero, ¿no? Sí, ya sé. Y los chavos pues son 100% leales, ¿no? Por eso nos encontramos ahí, porque somos un servicio garantizado y real. O sea, cuando ustedes quieran ir al Metro Hidalgo en la Alameda, ahí nos encontramos los chacales, ¿no? ¿A ti cómo te topan, güey, en la Alameda? Pues porque siempre ando con el traje, carnal. Como... ¿Andas de traje? Ajá, porque ya te cuenta que ahí ando de guardaespaldas, de guardia de seguridad, me dieron un traje. Ajá. Saco, corbata, zapatos, pantalón. Y así ando allá, porque ya nada más salgo del trabajo y me paso. Ya, y sí, como que el traje como que llama un poquito más la atención, ¿no? Pero pues también yo creo que así también llamará la atención, ¿no? Sensando los vasos. Y más o menos como quieras te paras por ahí, güey, ¿o qué? ¿Qué onda? Salgo de trabajar. Ahorita estoy de 8 por 24. Pero ya voy a salir a las 8 mañana. Me paro allá como 8 y media.
Y ahí tengo muchos, ahora sí que ya son clientes, amigos. Pues me invitan a comer, ya personas ya grandes. Fuerte. Ajá, ya personas grandes, me invitan a comer. Jubilados, más que nada, no son mis amigos. Y igual gente que ya ha estado conmigo en los servicios. Sí. Pues me vuelven a contratar, ¿no? Y también, si me vuelven a ver, pues me vuelven a contratar, porque pues yo siempre quedo, mi servicio es garantizado para que se vuelva a repetir, ¿no? Así como dicen, ¿a que no puedes probar solo una? ¿Pero entonces te paras diario por ahí, güey, o cada tercer día? Un día sí, un día no, porque estoy de 8 por 24. Ah, ya. Antes, cuando realmente, pues sí, la verdad, no trabajaba, sí estaba a diario. Claro. Pero... ¿qué crees que ahorita el sol, carnal? Ya no me gusta estar ahí diario, porque pues también el sol. Ajá. Y luego, pues lo más chido se pone en la noche, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier hora, porque a mí me han llevado a la 1, a las 10 de la mañana, cualquier hora, hermano. Perfecto. Oye, brother, ¿y qué haces aquí entonces? ¿Aquí? ¿Dónde estamos, brother? Dile a la gente dónde estamos. Aquí estamos en el metro, una rampa que está por la línea Ciudad Azteca, Buenavista. Es una rampa que va de los discapacitados. ¿Y qué creen? Que aquí también, pues puedes conocer a alguien. Ajá. Para tener un... tipo de encuentro. Es más que nada que un encuentro, ¿no? Un encuentro. ¿Pero es la estación que es Plaza Aragón? Es Plaza Aragón. En el puente. En el puente. Y y aquí la verdad, pues es como que un caminito del amor, ¿no? Porque pues hay muchos chicos aquí abajo escondidos, ahí en el linito de la pasión, ¿no? Ya saben. O sea, sí se arma chido el ambiente aquí todavía, brother. Habían dicho que ya se había acabado. ¿Qué crees que pues yo siempre vengo, pues ya me conocen a mí, porque pues yo los vengo, la verdad, yo los vengo a cuidar. Claro. Y y les vengo a pedir una moneda, ¿no? Porque pues también realmente pues no se puede, porque pues también como pasan los policías, también tienes que estar bien discreto. O sea, sí se puede, pero le tienes que ganar a ellos, o sea, tienes que estarte asomando porque te quitan tu celular, son unos cabrones, ¿no? Discúlpame, pero... pero sí, sí se puede, o sea, aquí se pueden conocer y ya para irse a otro lado, o sea, aquí es como que el nidito, o sea, claro. Como te dije, para conocerse. Y sí, aquí yo he venido como a las 12 de la noche y está hasta la madre, o sea, neta, ¿eh? Oye, ¿la gente también te puede encontrar aquí? Sí, de hecho sí me pueden encontrar, vengo aquí, realmente, cuando realmente no voy a Hidalgo, aquí vengo, nada, vengo un rato nada más, realmente, la verdad pues es que también me gusta, ahora es que... y pues aquí ustedes me ayudan a comprar mi toque de masa, por la buena, ¿no? Por la derecha, ¿sabes? Claro. Ustedes siempre me han dicho, ¿no? Pórtate bien, porque el karma se paga de una otra forma, entonces, si tú te portas bien, la gente te ayuda. Y se nota, o sea, la gente siente la vibración de las personas. Claro. Es lo que me han dicho, no, pues tú como que vendes carisma también y tu actitud, ¿verdad? Le digo, pues es que debes darle seguridad a los clientes, es lo que yo les digo. Ustedes son mis clientes, yo los hago sentir seguros y les doy consejos para que también no se metan con cualquier persona, ¿sabes? Claro. Y entonces tú no eres avanzado, güey, no te gusta pasarte de lanza. O sea, si alguien te ve por aquí y dice, yo quiero ir a ver a este güey. Ah, sí. ¿Puede ir con toda la seguridad? Ah, con toda la seguridad que me ha dado. Si no, no me dejaría hacer el video, hermanito, ¿no? Uh-huh. Si yo sé que hago cosas indebidas, o por ejemplo, a la mera hora te digo, no, ¿sabes qué es cuánto? Y ya te di un precio, porque así son muchos, ¿eh? Uh-huh. A la mera hora te dice, no, pues que es un precio, y ya estando adentro ya es otro, y se ponen agresivos. Es lo que me han dicho los clientes, ¿no? Ajá. Les digo, no, ¿qué pasó conmigo? Es garantía. O sea, lo que te digo aquí es garantía, y si no te gusta, no me pagas. Okay. Y me han dicho, no, pues así hasta dan ganas. Perfecto, brother. Entonces, para concluir, ajá, te pueden encontrar en Alameda, pero también te pueden encontrar aquí en el puente peatonal, ¿sí?, de Plaza Aragón. Aquí me pueden encontrar, su servidor Carlos Rojas. Bueno, ya les dije mi nombre. Si me quieren mandar solicitud por Facebook, me encuentro como Six Jeff. Entonces cuídense mucho y muchas gracias, amigo. Okay, ¿vale? Ya. Te vas para finalizar, brother. Sí, gana. ¿Cuánto tienes de poder? ¿Ah, sí? No. ¿Cuánto? La verdad, pues, a mí no me gusta decir mentiras, ¿no? 16 nada más. Ok, perfecto, brother. Oye, pues, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Sí. Agradezco mucho el tiempo que me has dedicado y pues mucha suerte en tu chamba, brother.